Yo soy Pilar Pérez y estamos en una edición en vivo del día de hoy, miércoles 11 de noviembre. Queremos agradecer a toda la gente que está sintonizando en este momento Mega Noticias a través del canal 11 por la señal de Supercable Jaén, el canal Mega, todo lo bueno, y también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, encuéntranos como Mega, todo lo bueno. Sintoniza nuestro noticiero central de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. También te invitamos a seguir nuestro programa aliado No Pasa Nada, Pasa La Voz con Ani Mejía y la mejor programación en películas, música y toda la diversión para poder estar en casa. Muy bien, el día de hoy arrancamos con las noticias contándoles que tuvimos una entrevista con el doctor Ángels Cuipa. Él es coordinador de la Defensoría del Pueblo. Nos cuenta acerca de la incertidumbre que existe en la RENIEC a causa de la aglomeración, el desorden, la confusión. Él nos comenta también de que RENIEC no está atendiendo de forma adecuada a la población, ya que algunas de las líneas que ellos han puesto al servicio de los ciudadanos no están funcionando, ya que muchos de ellos refieren que están llamando para poder comunicarse con esta institución, pero no son atendidos, suena apagado, no contestan, y esto pues genera una incomodidad en cada uno de los ciudadanos que busca realizar un trámite en esta entidad. Vamos a ver lo que dijo Ángels. Sí, en el transcurso de esta semana hemos estado recibiendo muchas llamadas por parte de la población en donde están expresando su malestar porque en RENIEC no estarían atendiendo de manera adecuada las líneas telefónicas que ellos mismos han consignado al exterior de la oficina. Vale decir que cuando han llamado las personas, han querido obtener una cita para realizar un trámite, suena apagado en el caso de un teléfono y el otro no contesta. Entonces, esto ha generado un malestar de que han impedido que puedan continuar su trámite. Y ellos han tenido que, arriesgándose y poniendo en riesgo su salud, que acudir a las oficinas de RENIEC, y cuando han acudido les han dicho que tienen que sacar trámites por teléfono o hacerlos de manera virtual. Sí, ese es un tema que también nosotros le hemos advertido y la población nos ha manifestado. Esto se genera en mayor medida porque los canales de atención que está implementando el RENIEC aquí en Jaén no está funcionando adecuadamente. Entonces, eso es un tema que tiene que corregir RENIEC. Ahora, el tema de la aglomeración propiamente dicha es un tema también que involucra a la ciudadanía, pero corresponde a RENIEC organizarlo adecuadamente para cumplir los protocolos. Entonces, ese es un tema que nosotros estamos haciendo la recomendación pertinente para que se mejore esa situación. Este es un tema muy importante, porque la población está acudiendo de manera masiva a las oficinas, sobre todo RENIEC, porque no tiene información, y cuando la acude no encuentra una persona o a un trabajador que le permita clarificar qué procedimientos puede hacerlos y qué cosas no. Entonces, ¿esto qué genera? Además de incertidumbre, de que la gente decida acudir de manera masiva y congestionar y aglomerar las oficinas de RENIEC. Ante esta problemática muy preocupante para nosotros, hemos hecho unas recomendaciones de manera inmediata para que la, en este caso, oficina de RENIEC en Jaén pueda adoptar medidas inmediatas y corregir esto. De manera inmediata y urgente, dentro de la posibilidad de organización que cabe, es, primero, tener un personal o un área que se encargue de informar a la ciudadanía de qué trámites están realizando, qué cosas no, en qué horarios, y generar alternativas de que de manera virtual la pueda hacer. Eso va a ayudar y va a facilitar que la población conozca los trámites y pueda implementarlos de manera inmediata y no aglomerar. Lo segundo que estamos pidiendo es que mejore en este caso los servicios que ha ofrecido a través de las líneas telefónicas, porque no están contestando o está apagado. Eso tienen que garantizarlo, porque la ciudadanía justamente llama o acude de manera no presencial porque tiene un temor de contagio. Y eso tenemos que seguir brindándolo, manteniéndole a la ciudadanía. Sí,
En un inicio, y de acuerdo a cómo ha venido atendiéndose, ha diseñado y han implementado servicios, pero la gran demanda que obviamente existe para trámites vinculados al tema de identidad hace de que la RENIEC tiene que organizarse en base a esa demanda. Entonces, las líneas han saturado, no están funcionando. Ese es un tema que tienen que verlo ellos e inmediatamente corregir o implementar los números. Una persona que oriente, que informe sobre los trámites que se hacen y que no se están haciendo y que pueden hacerlo de manera virtual. Eso es algo que está dentro de su capacidad de resolverlo de manera interna. Y sumado a ello, lo más importante, entendemos que el proceso de identificación tiene aliados. También le estamos pidiendo que coordine con los municipios, que coordine con los establecimientos de salud. ¿Para qué? Porque ellos también están dentro del circuito de la identidad, porque las actas de nacimientos se registran, en este caso, en municipalidades y los CNV, Certificado de Nacido Vivo, en establecimientos de salud. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que aliarse con ellos para que brinden información y se generen citas oportunas, para que, sobre todo, los niños puedan, en este caso, registrar su identidad y puedan tener y garantizar su derecho a la identidad, valga la redundancia. Conocemos la realidad de Jaén y corresponde a cada entidad diseñar una estrategia y organizarse en base a la demanda. En un inicio probablemente han medido la demanda, esté sobresaturándose, pero corresponde justamente ahora tomar decisiones acertadas pensando en la población. Para ello hay también la Defensoría se pone a disposición para coordinar con quienes sean, pero creo que es un trabajo que ya tiene que impulsarse de manera integral, coordinada, pensando siempre en la población de Jaén y en esos niños y sobre todo algunas personas adultas que acuden a las oficinas y no pongan en riesgo su salud en este contexto de pandemia. Claro que sí, en ese sentido la Defensoría tiene una facultad propositiva de colaboración crítica de activar al Estado que mejore. Vamos a estar atentos y siempre ha sido así y hemos logrado en cada caso que hemos intervenido. Vamos a estar atentos, vamos a hacer las visitas, las llamadas, las reuniones y coordinaciones pertinentes. Y también decir que la Defensoría tiene otras herramientas legales que en caso de falta de deber de cooperación siempre las activa, siempre en beneficio de la población. Entonces decirle a la población que esté tranquila, que presente su malestar aquí, vamos a iniciar todo lo que nos compete, activar a quienes corresponde para garantizar que su acceso y atención en las oficinas, sobre todo en RENIEC, sea en condiciones seguras, que respeten las normas y disposiciones sanitarias, pero sobre todo con respeto y calidad, que es lo que se merece. En principio, siempre poner de manifiesto su malestar. Una queja ayuda a mejorar. Hay que pensar eso, el que la persona que queja no es porque quiere dañar a alguien, la queja permite mejorar y cambiar. Invitamos que acuda a la Defensoría del Pueblo a presentar su queja ante cualquier situación que se presente, no solo ante esta situación de RENIEC, sino en cualquier otro lugar, establecimiento de salud, comisaría, municipalidad o cualquier oficina. Estamos aquí para de manera inmediata atender su caso y en caso nos corresponda emitir las recomendaciones pertinentes y mejorar la atención que se merece en este contexto de pandemia. Por otro lado, queremos comentarles que hemos recibido la denuncia del ciudadano Francisco Hurtado Cubas. Él sufrió hace unos días el robo de su vehículo. Indica, nos cuenta el señor Francisco, que él trabaja en una entidad que está cerca a la Plaza de Armas. Justamente en la Plaza de Armas de Jaén hemos visto pues que hay todo un cerco perimétrico que está a cargo de la policía, también de los trabajadores municipales, que no permiten el ingreso de cualquier vehículo. Él nos cuenta que estacionaba su moto dentro de este cerco perimétrico, ya que labora en una entidad cercana a la Plaza de Armas, pero a pesar de la supervisión de los trabajadores de la municipalidad, de la seguridad ciudadana y de la presencia de Policía Nacional, sufrió este hecho, sufrió el robo de su vehículo en pleno centro de Jaén. El colmo, la policía, la seguridad ciudadana y todos están pintados. Bueno, ayer por la tarde yo me encontraba trabajando en la oficina, claro, yo dejo mi, bueno, mi moto estaba dentro del parque, porque ya no había estos patas que ponen las rejas hacia el parque. Yo pude ingresar con mi moto, pero ahora
ahora en la mañana ya no me dejan ingresar. Yo trabajo con mi vehículo. Ahora, ayer se llevaron el vehículo de una señorita, me parece, porque le hemos visto en cámara, sin claro. Y no es posible, pues. ¿Por qué no dejan ingresar? ¿Qué argumento tienen para que no dejen ingresar a la Plaza de Armas con nuestro vehículo? Porque es nuestra herramienta de trabajo. Ahora, y no hay de seguridad. No está la policía por acá. Acá en la calle manejar muleta es un... tierra de nadie. ¿Por qué? Porque mire cómo están los vehículos. Si se pone una reja es porque se va a brindar la seguridad del caso. Correcto, correcto. Yo no sé qué argumento tiene el Consejo para cerrar las calles. Y todas las calles los cierra. Y no tienen ni no brindan ni seguridad. Es una política de tránsito que se quiere ya de una vez por todas no dejar ingresar a los vehículos menores al centro de la ciudad. No sé qué argumento tiene la municipalidad para cerrar todas las calles. Porque ahí están... ese es un delito, me parece. O el gobierno, según he escuchado, que el gobierno ha dado un decreto para que no ingresen los vehículos a la Plaza de Armas. No sé. Al parecer es por la etapa de pandemia que se está viviendo en el país. Entonces, si ellos quieren para dejar nuestros vehículos fuera de la Plaza de Armas, que hagan las rondas respectivas de seguridad ciudadana. Porque tenemos nuestros vehículos. Con eso trabajamos, con eso pagamos a la municipalidad nuestros impuestos. ¿Ah? Entonces... Usted está solicitando en este caso al alcalde que se ponga las pilas, que ordene más que todo a los funcionarios que tienen que ver con la seguridad ciudadana, que actúen de inmediato. Claro, seguridad, ya, si nos dicen para dejar afuera del parque los vehículos, que debe de haber seguridad ciudadana, no se debe perder ni una moto. Ahora. Y esa pobre señora que su vehículo se lo ha encargado, ahora la policía viene y ni ha venido a verificar la policía, ni ha venido a verificar el robo de la moto. ¿Ah? Y seguridad ciudadana tampoco. Ahora, nosotros pedimos por qué no dejan ingresar a la Plaza de Armas con nuestro vehículo, porque nosotros trabajamos. Yo vengo, trabajo y me salgo, ¿cierto? Entonces, esa es nuestra labor diaria. En todo caso, ¿qué acciones van a tomar los que están ocupando esta vía para estacionar sus vehículos para que no puedan ser víctimas de robo alguno por parte de los presuntos delincuentes? Ahora, yo he conversado con un abogado y me dice que me apersone a la municipalidad, al área de tránsito, para ver qué argumento tienen para no dejar, si tiene algo, y si no, es abuso de autoridad, pues. Es abuso de autoridad. ¿Por qué? Porque tiene su chaleco y hay un señor supervisor, no sé qué tal, es Tesén. ¿Qué déspota que es? Es un déspota. Hoy se cree más que policía, más que policía. No sabe tratar a la gente. No sabe tratar a la gente. Ella piensa que nosotros... ¿Qué problema usted ha tenido con esto? Nada. Lo que pasa es que me llamó la atención. ¡Oiga! ¿Qué es eso, oiga? Se puede llamar señor, disculpe, que por favor retírese allá, ¿no? Oiga, ay, ay, ay. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque ellos tienen un sueldo, nosotros no ganamos sueldo. Señor, ese es un trabajador público porque él está percibiendo una remuneración del impuesto de todos los peruanos y por lo tanto debería tratar bien a la persona. Claro, correcto, correcto. Mire, porque ¿sabes qué? Hace rato el señor ha venido en contra. O sea, él no da... él debe de dar el ejemplo, ¿cierto? Él ha venido en contra a poner papeleta. ¿Qué es eso? Ni la policía lo hace eso. Ni la policía lo hace eso. En contra, está loco. O sea, él no respeta, ¿qué cosa? O sea, prácticamente no tiene nociones de qué... del Reglamento Nacional de Tránsito. Claro, viene en contra. Se debe predicar con el ejemplo. Correcto, debe de predicar él con el ejemplo. Debía de dar la vuelta por la Mariscal Ureta, pero él ha venido en contra de la Mariscal Castilla, hacia Mariscal Ureta. ¿Ah? ¿Son el tipo de inspectores que tiene la municipalidad, la gestión del señor alcalde, don Francisco Delgado Rivera? ¿Qué tal personal que tiene? Tiene que darle clases a esos tipos, a los francos. Porque no se puede, nosotros no percibimos ningún sueldo de la municipalidad.
y tenemos que ganarnos el pan de cada día, así, con nuestro vehículo, entramos allá, y si nos roban. ¿Qué es lo que van a hacer en todo caso ustedes con esta situación muy aflictiva, muy delicada, muy preocupante? Mira, yo me voy a personar al área de tránsito, como te dije. En el área de tránsito voy a personarme, con qué argumentos están cerrando las calles. Si no, voy a interponer una demanda por abuso de autoridad. ¿Contra quién va esta demanda? No sé, ahí me pasarán la voz quién es. O sea, mi abogado me ha dicho que debo de averiguarme. ¿Por qué? Porque me roban el vehículo, automáticamente, ¿quién la responsabilidad? ¿No? ¿Quién es el responsable? ¿El Seguridad Ciudadana? ¿El alcalde? ¿No? Bueno, realmente ahora hay que andar con nuestros vehículos con cadena o algún tipo de seguro, porque la delincuencia está, pero al 100%. Y al volver de la pausa comercial, vamos a hablar acerca de la denuncia que están haciendo los vecinos del sector Paraíso al alcalde Francisco Delgado, refiriendo falsas promesas. Volvemos. En un mundo competitivo, las inversiones son ganancias. Invertir en publicidad es reflejar tu marca. Anuncia en Mega TV. Mega TV. Programación con un amplio contenido de entretenimiento e información. Llámenos al 961-026-558. Mega TV. Todo lo bueno. Canal 11 por Supercable Jae. Mucha ropa. Usé la lavadora con una carga completa y con esa misma agua trapeé el piso y regué las plantas. Los invito a ser amigos del agua. Para cuidar el planeta, ahorremos agua. Todos somos amigos del agua. Bicis Depor, el ciclista, distribuidor autorizado de bicicletas Specialized, Jan, Scott, Trek y la marca española Orbea. Repuestos originales de la línea Shimano. Accesorios como cascos, guantes, lentes y ropa deportiva de las mejores marcas. Bicis Depor, el ciclista. Reparación, pintura y mantenimiento de bicicletas. Te esperamos en calle Bolívar 1636, Jaén. El ciclista. Más de 50 años contribuyendo al desarrollo del ciclismo en Jaén y el nororiente peruano. Mira, wow. Mira, wow. Looking at your window screen, sweetest girl I ever seen, straight up out of Project Dream. You were on the second floor. When I popped off, then you go gave me just a little bit of lacha. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bank was so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, I shot my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you missing me, la 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 la, la la la. I shot my wrist, it go like sha sha sha. ¿Piensa instalar su tienda al por mayor o quiere surtirla?
ya no es necesario ir hasta Lima. Megamóvil, escuche bien, Megamóvil, el gigante de los celulares, lo tiene todo al mismo precio de la capital. Ahorre estar viajando. Tenemos de todo para tu tienda: celulares básicos, smartphone de todas las gamas, cargadores, memorias, carcasas, ventas al por mayor. ¿Qué esperas para tener tu tienda? Tenemos los mejores precios. ¿Cómo llegar a Megamóvil? Estamos frente al Colegio Nazareno, Mariscal Ureta, 1389, segundo piso, Jaén. Policlínico San Marcos, endoscopía, colonoscopía, rectoscopía y ecografía. Doctor Álvaro Bernuy, gastroenterólogo. Enfermedades del estómago, colon, hemorroides, hígado, vesícula, páncreas y otros. Más de 20 años en el tratamiento de enfermedades digestivas, con lo último en tecnología. Policlínico San Marcos, servicio de calidad y profesionalismo. Te esperamos en calle Huamantanga, 1114, Jaén. Consultas al 976-86-3284. Policlínico San Marcos. Evita usar prótesis dentales con los implantes como si fuera dientes naturales, recuperando la estética y confianza en tu sonrisa en menos de 24 horas. Aprovecha nuestra gran promoción en implantes dentales y ortodoncia. Clínica Imagen Dental, 20 años, empleando experiencia y tecnología en todos los servicios odontológicos. Ubícanos en calle Libertad, 408, Morro Solar, Jaén. Clínica Imagen Dental, el mejor trato, la mejor sonrisa. Cuida a tus seres queridos. No dejes que la delincuencia entre a tu casa. Protégelos. Con sistema de Hipnótica, vendemos e instalamos cámaras de videovigilancia. Somos representantes zonales de las mejores marcas del mercado. Realizamos proyectos empresariales, residenciales, domiciliarios. Contamos con personal altamente capacitado. Contamos con soporte y asistencia técnica en línea. Nuestros productos cuentan con garantía extendida. Somos los únicos en contar con una moderna central de monitoreo en tiempo real de cámaras de seguridad, alarmas contra robo, alarma contra incendio. Somos Hipnótica SAC. Ubíquenos en calle Libertad, 484, Jaén. Cada logro y felicidad merece una sonrisa. Por eso tus dientes necesitan tener la fuerza y vitalidad para una correcta salud oral. Centro Dental Nueva Imagen, novedosa clínica con servicios de calidad y un equipo profesional calificado. Ortodoncia, endodoncia, blanqueamiento dental con láser, curaciones estéticas, odontopediatría, cirugía e implantes dentales. Estamos en el centro de Jaén, calle Cajamarca 248, a un costado de la cooperativa Santo Cristo de Bagazán. Atendemos hasta las 10 de la noche. Centro Dental Nueva Imagen, diseñamos sonrisas. EPS Marañón beneficia a la población usuaria de Jaén con la renovación de 190 medidores en las calles céntricas de la ciudad, permitiendo un eficiente control, uso racional del agua y un pago justo por el servicio. El proyecto va acompañado de la campaña de educación sanitaria Amigos del Agua, para promover una cultura del agua en nuestra ciudad. Amigo de Jaén, seamos usuarios responsables, pagando a tiempo nuestro servicio, denunciando las conexiones clandestinas y cuidando el agua potable. Solo así tendrás más mejoras del servicio en tu barrio, por un pago justo y cuidado del planeta. Todos somos Amigos del Agua. A
Atención vecinos y vecinas de Jaén, aprovecha los beneficios tributarios municipales hasta el 31 de diciembre. Todas las facilidades de pago para tus arbitrios y autovalúo a cero intereses. 80% de descuento en tus arbitrios del 2020 y 50% de años anteriores. No dejes que tu deuda pase a cobranza coactiva y embargo de tus cuentas, propiedades y reporte a Infocor. Te esperamos en la oficina de rentas de 8 de la mañana a 2 de la tarde o consulta vía WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. Estamos de vuelta en Mega Noticias en vivo a través de nuestro canal Mega, todo lo bueno, canal 11 por Supercable Jaén, y también nos estás sintonizando por nuestro Facebook en nuestra transmisión en vivo Mega, todo lo bueno. Y regresamos con esta noticia. La ciudadana Marta Pariente Villegas habló con nosotros en representación de su sector, El Paraíso, la calle Sacsayhuamán, cuadra 3. ¿Y qué es lo que ella exige? Le está exigiendo al alcalde Francisco Delgado que cumpla con sus promesas de campaña política. Ellos exigen la pavimentación de sus calles, ya que cuando hay lluvias, así como las que hemos tenido el día de anoche y toda la madrugada de hoy, su calle se convierte en totalmente un problema para el tránsito, tanto vehicular como peatonal. Incluso también dice la vecina que pues se abren, colapsan los desagües y esto se convierte en un foco infeccioso que ponen en riesgo a personas vulnerables como niños y adultos mayores del sector. Vamos a ver la nota. Buenos días, de antemano agradecerles por la preocupación que han tenido ustedes de venir a inspeccionar acá nuestra urbanización. Este problemita de este desastre lo tenemos desde hace más o menos 8 a 10 años atrás. Todos los años en tiempo de invierno se transforma así la calle, así como ustedes lo ven. ¿Se transforma en un río? En un río, y entra todas las casas. Mire, entra esta casa, tienen que botar con peones el agua que... Ahí anoche también se ha llenado la casa de ahí de agua. Incluso hay una persona discapacitada, si usted puede enfocar ahí para que vea. Y todo se llena de agua, todos los años. Ya se ha presentado un proyecto a la municipalidad, pero el alcalde hace caso omiso a nuestros pedidos. Esta calle se inunda porque a la entrada de la calle arriba de la Pacamuros hay un canal de agua y eso es un desagüe. Entonces ahí en ese desagüe ha habido una zanja y una pequeña alcantarilla que el agua pasa para allá, pero ahora se ha incrementado mucho más por las construcciones que están haciendo ahí en la esquina. ¿Seguramente hay una casa que han construido sobre este canal? Sí, han construido una casa en toda la esquina y otra más acá, en donde nosotros hemos conversado con los dueños de las construcciones y ellos dicen que el alcalde los ha autorizado para que construyan. Y cuando ya sus construcciones terminen, el agua va a escurrir por la calle. ¿Cuánto tiempo hace de esta construcción? Esta construcción ya está por lo menos 3 meses, 2 meses debe estar. Porque yo personalmente conversé con el dueño que está construyendo en la esquina y él me dijo que eso era poco porque cuando él termine la construcción el agua va a salir a la calle. Entonces yo no sé en qué cabeza cabe del alcalde que él autorice una construcción por medio de un canal de agua y que el agua escurra por las calles, ¿no? Él sabe que... ¿Qué responsabilizan en todo caso por esta situación lamentable que ocurre aquí en esta calle de Sacsayhuamán? Bueno, yo personalmente responsabilizo al alcalde, porque él, antes de autorizar a los señores para que construyan, debería de buscar una solución.
Él debería... No le ha hecho, no le ha hecho. No lo ha hecho, ¿no? Él debería de buscar una solución. Ustedes construyen, pero entonces déjenme solucionar este problema del agua. Porque una vez que ustedes construyan, todo se va a tapar el canal y el agua pues va a escurrir acá. Acá viven ancianos, discapacitados, adultos mayores, niños. Y ustedes no sé si perciben el olor, ¿no? Del desagüe. A ustedes los ha generado un grave problema de alto riesgo porque hay contaminación. Al parecer son desagües los que escurren por aquí, por claro, la calle. Claro, son desagües. Desagües. Son ¿va desagües en contra de la salud pública? En contra de la salud pública, ¿no? ¿Y qué? Entonces yo no... ¿Están ustedes alguna denuncia ante esta claro, situación? Claro, si el alcalde no toma cartas en el asunto, posiblemente nosotros esta semana vamos a estar levantando una denuncia, porque ya son 8 a 10 años. ¿Han consultado ya con sus abogados? Bueno, estamos ya para hacer, ya estamos consultando para ver de qué manera el alcalde toma cartas en el asunto, porque ha hecho caso omiso a todos nuestros pedidos, que siempre hemos ido a conversar con él, hemos presentado documentos, hace un mes vinieron también el arquitecto, ¿qué arquitecto es? Más o menos será un promedio de 60 personas. 60 personas están... Más o menos. Solo de la... ¿Aquí en estas viviendas hay niños? Claro, por supuesto. Hay niños, hay ancianos, hay discapacitados. Mire, ve la señora ahí en su silla de ruedas, el señor. Hay, a la vuelta también hay personas muy mayorcitas, de bajos recursos también. Esto es un río. Esto es un río. Parece que tienen un video por ahí. Esto se transforma en un río. Como le digo, esto se ha empeorado, esta situación, a raíz de las construcciones de arriba. Por eso, si el alcalde ha autorizado para que construyan, él debería primero buscar una solución con esa agua que discurre ahí, ¿no? ¿Ustedes le están dando algún plazo al alcalde para que solucione de una vez por todas este inconveniente, este problema que va en contra de la salud pública? Bueno, al alcalde, el alcalde ya sabe, ya. El alcalde sabe el problema que vivimos acá en esta urbanización. El alcalde sabe que incluso no hay ni agua potable, estando el agua potable ahí en la alcantarilla. No toma cartas en el asunto, no nos hace caso. Yo no sé verdaderamente, parece que se preocupa por otros lugares donde tienen todos los servicios. Y no se preocupa por las urbanizaciones que estamos viviendo un desastre por acá, ¿no? Entonces, no sé ahora qué solución dará, porque hace un mes vinieron también de la municipalidad, me parece, y ahora, hace una hora más o menos, han venido personal de desastres, de Defensa Civil, creo, ¿no? Han venido y dicen que esto lo van a hacer llegar al alcalde, van a notificar a las personas que han construido. Pero bueno, así siempre vienen y luego se van. Nos vamos a organizar ya para hacer una protesta. Todos acá los vecinos de la urbanización El Paraíso. Ya nos estamos ahorita tratando de reunirnos para ir a protestar ya, pues no, porque si no nos han hecho caso ya, imagínense ya cuántos años, documentos, proyectos, que nos engañan con resoluciones, entonces tenemos que ya unirnos y ir a protestar. Buenos días, soy William Mego. El año pasado presentamos un proyecto, es más, tenemos la resolución, que lo tengo acá, que el alcalde nos ofreció apoyarnos, mire, del 31 de diciembre de 2019, con resolución 1243-2019 que nos ha dado la alcaldía. Nos dijo lo siguiente, que era para que nos apoye en ese mes de febrero del 2019, era para que se haga el proyecto, porque todos los vecinos ofrecimos apoyar con un 20 o 30% del total del monto de la inversión. Y la inversión no es mucho, mire, más o menos lo hemos sacado, que es entre desagüe, alcantarillado y agua, se gasta más o menos un promedio de 120 mil a 130 mil soles. De esos 130 mil soles, la organización quedó en apoyar el 30%. Pero aún así, no le interesa. No, en realidad no le interesa, porque me he dado cuenta que le interesa apoyar a otras organizaciones, pavimentar otras calles. Donde haya plata. Que no hay necesidad, donde tienen dinero, y acá que sufrimos sin agua, sin desagüe,
Más por el tema de los niños y los ancianos, ¿no? ¿Tienen agua potable acá? No, tenemos agua del pueblo, que lo llaman. Entonces, por eso también hemos estado gestionando todo eso. Y mire, y no está difícil sacarlo, porque usted se da cuenta, son 2 cuadras que tenemos el agua potable. Pero es falta de esto. No sé, el alcalde no nos quiere apoyar, porque en realidad es poca la distancia para sacar el agua. Pero entonces, sí, hemos ido a una pero comisión, sí, el alcalde ha pedido apoyo. Mire, el alcalde nos ofreció esto. Nos hemos ido a una comisión directamente a hablar con él y él mismo nos dijo: yo les voy a apoyar. Si no lo hago, esto fines del 2018, no, fines del 2019, lo hago en febrero del 2020. Sí o sí. Nos dijo: ese proyecto sale. Porque ¿cuánto tiempo le están esperando al alcalde sentado? Estamos ya va a ser un año más después que. Bueno, en realidad ese problema viene ya hace 8 años, dice la señora. Pero nosotros el año pasado hemos presentado la documentación y nos dijo que en febrero lo iba a hacer todo esto. Pero nada, o sea, nos fuimos a la municipalidad después a pedir. ¿Cómo usted lo califica al alcalde con estas ofertas de obra que los ha prometido en este sector? Mira, en realidad es una mentira, ¿no? Él solo ofrece para de repente ese rato limpiarse, quedar bien, al final de cuentas se olvida de todo. Entonces, esto, yo creo que no debe ser así, porque acá tenemos niños, ancianos, esto, personas discapacitadas, y es un sufrimiento para todo ellos, ¿no? Entonces, lo que queremos es que nos dé una solución lo más pronto posible, porque ya tenemos resolución, ya tenemos documentación, hemos pagado nosotros mismos esto, el proyecto para ampliar el desagüe, la alcantarilla, nosotros hemos pagado para ese proyecto, nadie nos ha ayudado nada. Entonces, toda esa documentación lo tienen ellos ya. Como le digo, en febrero fue para que se ejecute esa obra, pero no sé qué motivos ha tenido el alcalde, que cuando nos fuimos solo nos quisieron apoyar con maquinaria y nada más, solo querían poner maquinaria. Entonces, todos los vecinos nos sentimos engañados en realidad, porque ofrecen y al fin de cuentas ese dinero se va a parar a otras urbanizaciones que en realidad no necesitan. Entonces, esto, quisiéramos que el alcalde ponga las cartas en el asunto en esta urbanización. Igual nosotros, como dijo acá la vecina, nos vamos a organizar y nos vamos a ir a protestar, porque no hay otra manera, ¿no? Bien, esta ha sido la denuncia que presentan los vecinos del sector El Paraíso. Ellos están exigiendo, aparte de que se pueda pavimentar sus calles, también que ya puedan contar con el servicio de agua potable y desagüe, que ya vienen más de 10 años con este tema y con este problema también de que se inundan sus casas. Esperamos pues que el alcalde les pueda solucionar este tema a los vecinos de este sector. Ahora les vamos a contar acerca del tema. Nosotros estos últimos días, a través de nuestro noticiero, hemos estado contándoles acerca de la exigencia que estaban haciendo algunas organizaciones como la CGTP al respecto de la donación del área de Linderos para la construcción de un hospital de e-salud. Y pues escuchábamos también algunos puntos de vista. El día de ayer presentamos la opinión de una persona escritor de aquí de nuestra ciudad de Jaén, y pues él mencionaba que no está de acuerdo con esa donación, ya que E-Salud es un sector privado y ellos cuentan con fondos para poder hacer realidad este tema de una infraestructura nueva, amplia, para la adecuada atención de los ciudadanos. Pero los regidores de la Municipalidad Provincial de Jaén, en sesión de consejo, aprobaron este tema de la donación del terreno, y pues ellos han dado la cara. El día de hoy hablaron acerca de la donación del terreno del campo ferial de Linderos a E-Salud, y pues entre una de las cosas que se dijo fue de que lo hacen por un bien común, pero en realidad hay mucha parte de la población de Jaén que no está de acuerdo con esta decisión. Muy buenos días, mi nombre es Liliana Guevara Macifuén, regidora de la Municipalidad Provincial de Jaén, integrante de la Comisión de Salud. El memorial sí nos llegó, pero nosotros tomamos una decisión en base al pueblo que nos eligió. Ellos, en los argumentos, decían que el campo ferial era el único lugar donde hacían una fiesta tradicional en honor al señor Regomantano. Entonces, en cuanto a los de E-Salud, ellos, desde que nosotros
tomamos la gestión, iniciamos la gestión de los 11 terrenos que había. El campo ferial Linderos era el único que reunía las condiciones técnicas para la construcción del nuevo hospital de salud. En cuanto al que dicen que tienen dinero, ayer nosotros nos hemos informado, no solamente ayer, sino todo este tiempo de que hemos estado en la comisión, el salud tiene un déficit, porque simplemente el Estado, a través de las empresas públicas, no hace el pago respectivo de los asegurados. Por eso es que nos pidieron la donación. Y en cuanto a mi persona, yo voy a responder por mí, y ya mis compañeros responderán cada uno cuál ha sido la decisión que tomaron. Yo sí voté a favor de la donación, porque en primer lugar está la salud del pueblo de Jaén. Por contar con un hospital moderno, tal como lo quieren construir, en salud es propio de las principales ciudades del país. Jaén va a contar con un hospital moderno, le hemos dado por 3 años el terreno. Si es que ellos no lo construyen, simplemente se va a revertir. Y bueno, sé que van a haber posiciones contrarias de diferentes organizaciones de la misma población. Recuerden que no todos vamos a estar de acuerdo en un punto, pero nosotros tenemos la gran responsabilidad del pueblo de Jaén que nos eligió, y por ende hemos visto la salud como prioridad. Muchas gracias. Fíjense, yo fui una de las personas que siempre se opuso a este tema de la donación de un espacio donde pueda darse la construcción de salud. Sin embargo, la pandemia nos ha enseñado en que tenemos un Ministerio de Salud totalmente carente, nos ha enseñado que no estamos preparados para asumir o para responder ante las pandemias o para responder ante una emergencia. Y es ahí donde hemos tenido realmente una difícil decisión, porque si bien es cierto, tiene un destino, ¿no?, este campo ferial, pero también tenemos que evaluar diferentes factores. Primero, la salud. Segundo, el desarrollo económico que generaría, no solamente para el tema de las personas que a futuro se van a contratar, porque para un hospital de esta magnitud no creo que sean 10 o 20 trabajadores. Se necesita todo un equipo administrativo, se necesita todo un equipo de un staff, de médicos, de enfermeros, de técnicos, y se imagina la capacidad o la magnitud que este podría contratar. Y aparte de eso, se suma a otro tema importante, que es el desarrollo de nuestra ciudad de Jaén, como el caso del transporte, como es el caso de que algún día lleguemos a ser una región del Marañón, ¿no? A mí particularmente, como ciudadano jaeno, que soy nacido y natural de la ciudad de Jaén, me interesa que algún día seamos una región. Y si queremos reunir algún día esas condiciones, pues, tenemos que hacerlo por la parte principal, ¿no? Salud, buenas vías de comunicación, ¿no?, un buen ordenamiento de la ciudad, y que esto va a ayudar a la dinámica económica de nuestra ciudad de Jaén. Entonces, no solamente lo veamos como un tema de que el campo ferial de repente nos puede servir para el tema del señor de Huamantanga, no lo veamos como un tema de comercio que se da una vez al año, sino que esta tiene que tener una dinámica económica constante. Tener 500, 600 trabajadores en esa luz de un estado, de una economía media, porque un médico no gana poco, una economía media, ellos invertirían también en Jaén, porque tendrían que comprar su casita en Jaén, tendrían que alquilar su cuarto en Jaén, tendrían que consumirle a Jaén. Entonces, es un conjunto de factores. Señores, yo sé que en las redes sociales, yo sé que en el comentario comunitario existe este problema de repente de no desprenderse de un espacio. Pero mañana nos puede tocar a nosotros de repente con una enfermedad grave, o me puedo accidentar y estoy asegurado, o no lo estoy asegurado y tienen que atenderme. ¿Dónde me atiendo? ¿Tengo que esperar irme a Chiclayo 4 o 5 horas en la camioneta a velocidad para que me atiendan y después me puedan atender después de 12 horas? ¿O es que puedo darme el lujo de tener 2 hospitales en Jaén, pensando a futuro de repente de ser una región, y que me pueden atender en menos de 2 horas en un tema grave?
Quizás ahora por la pandemia se ha bajado los índices de accidentes, pero ustedes recuerdan bien claro que antes que suceda esta pandemia, ¿cuántas personas se accidentaban? Casi a diario. ¿Cuánta gente ha perdido una pierna? ¿Cuánta gente ha perdido la vida? ¿Cuánta gente por problemas de un derrame que no ha podido ser atendido en Jaén ha tenido que irse hasta Chiclayo y estar casi una semana o dos semanas internados para luego morir o recuperarse mal? Entonces, de esa perspectiva tenemos que aprender a ser conscientes también. Y además, estimados periodistas, estimados sociedad de Jaén que nos está escuchando y nos está viendo, tenemos espacios. Yo personalmente he hablado con el señor alcalde y le he dicho: señor alcalde, si se va a dar un espacio, pues, para esa luz, tendríamos que pensar también que esa vía deportiva municipal se ponga en activación lo más antes posible. Y se hagan también las gestiones, como lo tiene la disponibilidad el señor alcalde, de poder gestionar a través del Ministerio de Agricultura un espacio para poder desarrollar nuestras actividades del señor de Huamantanga. Tenemos un espacio abajo que quizás está en algunos problemas, pero que también tenemos que tomar posesión, porque a las finales también hay inversión municipal. Entonces, desde esa perspectiva, a nosotros el pueblo nos ha elegido para tomar decisiones. Quizás no lo entendamos en su cabalidad, quizás no de repente a corto plazo pareciera un perjuicio, pero creo yo que por encima de ellos esta pandemia nos ha enseñado realmente a tomar por oportunidad que de una vez por todas, ya que hay la disponibilidad por parte de nuestras autoridades y hay la disponibilidad por parte de de esta comisión de gestión y que ahora se ha creado la red asistencial en Jaén, se pueda tener con un hospital de esta magnitud. Yo no soy asegurado en esa luz, pero en algún momento puedo serlo. La gente de construcción civil tiene su seguro. Por lo tanto, yo creo que sobre todo de ello hay una primacía que es la salud. Y es por ende que mi persona también ha tomado esa decisión de poder votar favorable, porque sí necesitamos urgentemente un hospital de esta magnitud en la ciudad de Jaén, periodista que mencionó. Pero también es importante saber que según los datos que tiene salud, solamente en lo que respecta Jaén, San Ignacio, ¿no?, Pucará, hay un promedio de más de 56.000 o 58.000 asociados de salud, ¿no? Ese es dentro de la información que hemos podido recabar también. Y es importante, 58.595 asegurados en lo que es Jaén, San Ignacio y Pucará. Y solamente en Jaén tenemos más de 44.571 asegurados. Entonces, fíjense ustedes, es una proporción enorme, es un porcentaje muy significativo en el tema de salud. Si bien es cierto, duele a veces desprenderse de un bien que se puede dar también otros fines deportivos, culturales, pero una vía deportiva no se va a realizar pues en 2 hectáreas, ¿no? Para una vía deportiva tenemos que pensar en un tema mucho mayor, mucho más grande. Y es ahí que estamos luchando también para que ojalá pronto, a través con el señor alcalde, se solucione rápido el tema de San Isidro, porque hay como 13 o 14 hectáreas, creo, de terreno, ¿no?, que se puede utilizar fácilmente para diversas actividades deportivas, recreativas y de familia. Entonces, conforme a lo que dicen nuestros colegas regidores, se ha visto esta posibilidad, pues, de que Jaén tenga 2 hospitales, ¿no? ¿Por qué no, no? Envidiarle, pues, a Chiclayo, ¿no?, y tener nosotros 2 hospitales en nuestra ciudad que pueda reducir los riesgos a las enfermedades y que pueda reducir la mortalidad, pues, de las personas de los que se accidentan, ¿no? Entonces, yo creo que desde esa primacía, ¿no?, deberíamos comprender también esta decisión. Lógicamente que ya el señor alcalde ya les comunicará también sobre las decisiones que va tomando para que pueda desarrollarse en temas culturales, en el tema de la vía deportiva, ¿no?
y otros temas más que están pendientes ahora para el desarrollo de Jaén, ¿no? Bien, estas han sido las declaraciones de tres regidores que se presentaron el día de hoy para dar la posición, al responder algunas preguntas a la prensa con respecto a este tema de la donación del terreno de Lindero para la construcción de un hospital e-salud. Y el día de hoy la Municipalidad Provincial de Jaén publicó en su página de Facebook que están gestionando ante el Minagri la donación de un terreno para ambicioso proyecto socioeconómico. Al parecer, esta gestión está hecha para una futura promoción y exhibición comercial, agroindustrial, turístico y ambiental de Jaén. La Municipalidad Provincial de Jaén, mediante la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Subgerencia de Catastro y Control Urbano, informó que actualmente vienen gestionando ante el Ministerio de Agricultura la donación de un terreno para la ejecución de un importante proyecto que beneficiará a toda la población de nuestra ciudad. Según el funcionario Ramón Guevara, se trata de un terreno de más de 10 hectáreas de propiedad del Minagri, conocido como la Granja Yanuyacu, que está ubicada en el sector de Yanuyacu Bajo, frente a la Universidad Nacional de Jaén, donde el municipio se proyecta a construir un centro de promoción y exhibición comercial, turística, agroindustrial y ambiental de Jaén. Actualmente, según Guevara, dijo que este amplio espacio no está siendo utilizado, incluso habló de algunas posibilidades de personas que están ocupando este lugar, invadiendo, hay presencia de invasores, según indica, y pues también esto como respuesta acerca de la donación del campo ferial de Linderos, ya que algunos ciudadanos, muchos en realidad, no están de acuerdo con la decisión que han tomado los regidores acerca de esta donación. Entonces ellos nos dan a conocer que están haciendo esta gestión para lograr obtener este terreno. Según ellos, indican que muchas personas, por ejemplo, están dando su punto de vista de que hubiese sido Linderos un área recreativa, deportiva, pero los regidores en su entrevista dijeron que 2 hectáreas no es suficiente para desarrollar este tipo de actividades. Entonces, en realidad, la publicación que han hecho el día de hoy se puede notar que es como con ganas de que la gente se quede un poco tranquila, esté calmada, ya que según ellos van a lograr la obtención de esta área de más de 10 hectáreas que por ahora pertenece al Ministerio de Agricultura. Y también pues hay muchas personas que se preguntan, después de haber donado Linderos, ¿dónde se van a realizar las fiestas patronales de nuestra ciudad? ¿Dónde se van a realizar esas actividades? Pues esperamos tener un pronto conocimiento acerca de eso. Los invitamos a seguirnos en nuestras páginas activas en redes sociales, en Facebook como Mega Todo Lo Bueno, a sintonizar nuestro noticiero central Mega Noticias de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Recuerden que si quieren hacernos llegar sus denuncias, quieren comunicarse con nuestro canal, pueden llamar al número de celular 961-026-558, 961-026-558. Muchas gracias por seguir nuestra programación y nos vemos el día de mañana. Competitivo. Las inversiones son ganancias. Invertir en publicidad es reflejar tu marca. Anuncia en Mega TV. Mega TV. Programación con un amplio contenido de entretenimiento e información. Llámenos al 961-026-558. Mega TV. Todo lo bueno. Canal 11 por Supercable Jaén. Mucha ropa.
usé la lavadora con una carga completa y con esa misma agua trapeé el piso y regué las plantas. Los invito a ser amigos del agua. Para cuidar el planeta, ahorremos agua. Todos somos amigos del agua. Bicis Deport, el ciclista, distribuidor autorizado de bicicletas Specialize, Jan, Scott, Trek y la marca española Orbea. Repuestos originales de la línea Shimano. Accesorios como cascos, guantes, lentes y ropa deportiva de las mejores marcas. Bicis Deport, el ciclista. Reparación, pintura y mantenimiento de bicicletas. Te esperamos en calle Bolívar 1636, Jaén. El ciclista. Más de 50 años contribuyendo al desarrollo del ciclismo en Jaén y el nororiente peruano. Only 17, looking at your window screen, sweetest girl I ever seen, straight up out of Project Dream. You were on the second floor. When I popped off, then you go gave me just a little bit of a chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bangles so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran up the door, watch out my wrist, it go like sha sha sha, sha sha sha. I got you wishing me la la la. ¿Piensa instalar su tienda al por mayor o quiere surtirla? Ya no es necesario ir hasta Lima. Megamóvil, escuche bien, Megamóvil, el gigante de los celulares, lo tiene todo al mismo precio de la capital. Ahorre estar viajando. Tenemos de todo para tu tienda: celulares básicos, smartphone de todas las gamas, cargadores, memorias, carcasas, ventas al por mayor. ¿Qué esperas para tener tu tienda? Tenemos los mejores precios. ¿Cómo llegar a Megamóvil? Estamos frente al Colegio Nazareno, Mariscal Ureta, 1389, segundo piso, Jaén. Policlínico San Marcos. Endoscopía, colonoscopía, rectoscopía y ecografía. Doctor Álvaro Bernuy, gastroenterólogo. Enfermedades del estómago, colon, hemorroides, hígado, vesícula, páncreas y otros. Más de 20 años en el tratamiento de enfermedades digestivas, con lo último en tecnología. Policlínico San Marcos. Servicio de calidad y profesionalismo. Te esperamos en calle Huamantanga, 1114, Jaén. Consultas al 976-86-3284. Policlínico San Marcos. Evita usar prótesis dentales con los implantes como si fuera dientes naturales, recuperando la estética y confianza en tu sonrisa en menos de 24 horas. Aprovecha nuestra gran promoción en implantes dentales y ortodoncia. Clínica Imagen Dental, 20 años, empleando experiencia y tecnología en todos los servicios odontológicos. Ubícanos en calle Libertad, 408, Morro Solar, Jaén. Clínica Imagen Dental, el mejor trato, la mejor sonrisa.